¿Quieres escribir como uno de los grandes maestros? Hoy te quiero enseñar cómo lo hace Brandon Sanderson, alguien al que seguro que conoces. Un hombre que ha escrito maravillas como El Camino de los Reyes y La Saga Nacidos de la Bruma, entre otros, of course. Pero si me pongo a nombrarlos todos, no acabo ni mañana. Este hombre es un maldito genio que logra escribir no uno, sino varios libros al año. Incluso en sus vacaciones te saca uno o dos libros. Es como, stop bro, stop. No tengo tiempo para lo todo, no me da la vida. Quédate a ver el vídeo porque te voy a enseñar cómo tú también puedes ser un Sanderson aplicando su rutina a tu proceso creativo y así maximizar la productividad. Brandon Sanderson siempre dice que escribe lento, pero que es constante. Tiene una estructura diaria que le permite mantener ese impresionante nivel de productividad. Comienza su jornada de escritura alrededor de la una, después de levantarse mediodía. Durante cuatro horas sin distracciones, Sanderson se sumerge en la escritura hasta las cinco. Entonces llega el momento de hacer una pausa y dedicarle tiempo a su familia. Luego, a las diez de la noche, cuando la casa finalmente se queda en silencio, y todo el mundo está durmiendo, retoma su escritura y escribe hasta las 2. Esta segunda sesión nocturna es probablemente la más importante porque es el momento en que Sanderson se siente más... Inspirado y productivo, aprovechando la tranquilidad que ofrece la noche para tener menos distracciones. Supongo que lo de trabajar de noche le ha quedado como una rutina, porque cuando trabajaba de vigilante en un hotel, en el turno de noche siempre aprovechaba para escribir. Fue durante esos turnos nocturnos que escribió el Andris. Además de su horario estructurado, Sanderson se establece metas claras de un número concreto de palabras diarias, con un objetivo mínimo de 2.000 palabras o unas 10 páginas. A veces más, especialmente cuando se acerca al final de sus libros, que es Parece ser que su velocidad de escritura se intensifica. Esta metodología no solo le permite avanzar constantemente en sus proyectos, sino que también le permite tener una vida con su familia y no descuidarla. Sanderson es sinónimo de disciplina. Imagina cuántas palabras al día tendrías de tu novela si hubieras escrito un poquito cada día. Y no digo ya 2000 palabras, 150 ni que sea. Todo es como ir al gimnasio. No te pasa que a veces dices mierda. Si hubiera seguido en el gimnasio cuando empecé en enero, ahora estaría más fuerte que el vinagre. Eso no es. Pues esto es básicamente lo mismo. A me pasa constantemente. Decidí escribir cada día aunque sea nada, muy poquito. Aunque no me apetezca, aunque no tenga ganas, siempre pienso en Sanderson y se me pasa la tontería. Sanderson hace más cosas que escribir. Es un tipo muy ocupado pero su estrategia es reservarse un día a la semana exclusivamente para asuntos de negocios como sería responder correos electrónicos firmar libros para su tienda y comunicarse con su agente todos los demás días los ocupa escribiendo que al final es su trabajo y puede hacerlo sabiendo que los asuntos administrativos están controlados y no interrumpirán su flujo creativo además de escribir y pasar tiempo con su familia sanderson sabe lo importante que es su tiempo de descanso conocido como Goof of Time. Después de sus sesiones de escritura nocturnas, a las 2, se permite un par de horitas para actividades relajantes y recreativas, como lo que podría ser jugar a videojuegos, leer, escuchar podcasts. Estas actividades eh, no solo les sirven como un descanso, y o premio por haber alcanzado la meta diaria, sino que también alimentan su creatividad. Este tiempo de descanso y entretenimiento es esencial para mantener su bienestar mental y físico, permitiéndole volver a sus sesiones de escritura con renovada energía y nuevas ideas. Es curioso porque él está despierto hasta las 4 a propósito y yo me quejo constantemente de que trabajo de noche, aunque me gusta mucho, pero todos sabemos que no es demasiado sano para el cuerpo. Las actividades postescritura son importantes porque hay que equilibrar el trabajo con la diversión, si no al final acabas quemado, aunque para Sanderson y muchas otras personas escribir sea una herramienta de relajación. Pero, ¿qué eso no cansa? Y al cerebro le gusta tomarse unos descansillos de vez en cuando. En resumen, la rutina de escritura de Brandon Sanderson es: de 1 a 5 escribir, luego de 5 a 10 tiempo con la familia, de 10 a 2 escribir, y finalmente de 2 a 4 tiempo de relax, es sin bucle. Esta rutina la tengo pendiente. Pero mi horario es complicado, así que estoy esperando tener una semana libre para poder practicarla. Aún así, lo que sí que hago es como la media rutina, pero bueno, lo ideal es probar entero. Lo traeré en un vídeo próximamente, si tengo un poco de tiempo para hacerlo, y veremos el recuento de palabras que soy capaz de sacar trabajando como Sanderson solo una semana. A ver qué tal. A lo mejor nos sorprendemos. Si te sientes inspirado por la ética de trabajo de Sanderson, te animo a que lo pruebes también. Si no puedes hacerlo tal y como lo hace él, pues prueba a ajustar su esquema a tu estilo de vida y observa cómo puede transformar tu propia práctica de escritura. Recuerda, la clave siempre está en encontrar el equilibrio que funcione para ti, permitiéndote escribir de manera consistente sin quemarte. No olvides darle like a este video si encontraste útiles estos consejos y suscríbete al canal para más insights y estrategias de escritores exitosos. Ya me contarás si lo pruebas, ¿qué te ha parecido? Nos vemos en el próximo video. Chao.